Bueno, esta es la profe María José. Padece de un trastorno de bipolaridad desde su bautizo, María José. Y es una profe que puede ser muy terca, muy llevada de su idea. A veces súper rígida en la manera de solucionar o de interactuar con las otras personas. Pero también tiene una vocación enorme por lo que hace. También puede llegar a ser muy empática con sus estudiantes, con los padres de familia, con el rector. A veces es muy acomodada como a lo que ya está hecho y no le gusta como moverse mucho de ahí porque ya lo ha hecho muchas veces y se le hace muy fácil. Pero a la vez también es recursiva, porque pues siempre le toca mirar cómo soluciona, porque a veces las instituciones no tienen muchos recursos y ella siempre logra resolver. A veces es muy individualista también, pero también se comporta de una manera muy profesional porque tiene una formación, porque se ha esforzado y porque digamos que su camino es como prepararse y formarse para prestar como lo mejor a sus estudiantes. Eso, muy bien. Y lo que hicimos es acciones como muy puntuales. Cuenta con transporte propio, intenta hacer ejercicio de manera regular, cuenta hasta tres para que los estudiantes hagan silencio en el aula, vive en su zona de confort, canta la lechuza para que sus estudiantes hagan silencio, cree que la biblioteca es un aula de clase, maneja la ansiedad comiendo, critica, critica el trabajo de todos, pero no, digamos que no hay una propuesta. Llega temprano todos los días, siempre, eso sí. Y se va también muy puntual, pues como en su horario. Es creativa, exige a sus estudiantes que lean, pero no lee. Sí, se va a la sala de profes cuando tiene horarios libres, cuando tiene horas libres, chatea en todo momento, pero cuando sus estudiantes hacen uso del celular, lo decomisa. Tiene mucho miedo de cambiar sus prácticas, intimida a sus estudiantes, generalmente sus clases son magistrales y escucha podcast de crecimiento emocional. Ese es.